En realidad, el día de hoy está muy padre. Claro, vean nada más dónde estamos. Estamos en un aeropuerto nuevo. Nunca habíamos venido al aeropuerto de Puerto Vallarta. Nosotros veníamos en autobús, pero el avión está más chido. Como pudieron ver, nosotros venimos en Interjet. Les digo que sale casi lo mismo. El autobús de Bajío, de León a Puerto Vallarta, está aproximadamente en 800, 900 pesos. Entramos sencillo. Y pues el avión nos salió en 990 pesos. Entonces, hace una hora, está más chido. Y la neta, eso, valórenlo mucho. Sobre todo si traen bebé, valoren mucho la parte de que en el autobús, así como que el bebé va a estar inquieto y así. De nuestra ciudad a Vallarta son como unas 7-8 horas. Y sale todas las noches. Sí, la verdad fue una buena inversión habernos venido en avión. Como pueden ver, está haciendo un kilo de calor. A pesar de que está nublado, como pueden ver, está nublado poquito. Pero eso no impide de que nosotros nos adaptemos al calor. El día de hoy, como pudieron ver en el título del video, vamos a hacer un tour por la ciudad de Puerto Vallarta. Así que la verdad, esperamos pasárnosla muy, muy bien. Es una ciudad que ya conocemos porque habíamos venido varias ocasiones. Pero creo que es la... No, ya habíamos grabado una vez aquí, ¿verdad? Pero es muy, muy viejo. De los primeros vlogs que nos da pena, ¿no? Pero pues ahora sí venimos con toda la intención de mostrarles todo lo que conozcamos, los lugares donde comamos, los precios, todo, todo, todo se los vamos a decir en este video. Sí, sí, que... ¡Vénganse! Chavos, el primer tip que les vamos a dar, vean, el aeropuerto está de aquel lado, ahí hay un Oxxo por si quieren llegar por agua o lo que quieran, ya saben, el Oxxo tiene todo, ahí. Se vienen por acá, dan la vueltecita y ven, aquí está una parada de camiones, este camión cuesta 10 pesos y el que diga centro, vean, por ejemplo, ese no dice centro, ese dice Valle Dorado, no sé dónde sea Valle Dorado, pero dice centro, igual vean, ahí la muchacha tiene una maleta, se pueden traer su maleta, obviamente ligerita, pero la baby trae una maleta súper gigantesca, entonces pues no... No está tan chido y aparte traemos carriola y todo ese show. Chavos, lo que les recomendamos, como siempre, es tomar un Uber. Bueno, es más cómodo para nosotros. El Uber de aquí al centro más o menos nos va a cobrar unos 100 pesos. Ya checamos la aplicación. Pero también hay opción de taxis. Acá hay taxis, taxis colectivos. El más barato que encontré y que vi son estos precios. Vean, 100 pesos un transporte colectivo a la zona 1. Entonces depende de las zonas, es lo que les cobran. Y pues el taxi colectivo son así como estas camionetitas que ven aquí. Entonces, pues, nosotros nos vamos a ir en Uber porque nos vamos a hospedar en un hotel del centro. Y otro punto que ustedes tienen que visitar es este, es el mercado de artesanías del río Cuale. ¿Por qué le dicen así? Porque pues la entrada es un río colgante. ¿Dijiste por qué es un río colgante? No, un puente colgante. ¿Por qué se llama el río Cuale? Porque es un río colgante. Ah, pues sí, dijiste. No, aquí es una parte donde están así como que locales establecidos, cruzan el puente y ya encuentran todo este lugar. Aquí pueden encontrar infinidad de cosas, que los recuerditos, que los llaveros, que los imanes, que las camisas, que las bolsas, las mochilas, todo ese tipo de cosas pueden encontrar aquí. Chavos, aquí lo que les podemos recomendar es de que compren sus imanes, sus recuerditos aquí, todo lo que se quieran llevar, porque en realidad está muy barato. Vean, por ejemplo, tienen los imanes. Vean, nosotros acabamos de agarrar este en 60 pesos y pues obviamente es para nuestro refri, ¿no? Tiene acá el imancito y todo. Y pues hay muchas cosas, o sea, pulseritas de 20 pesos, abanicos de 30 pesos, los vestidos estos están un poquito más caros. Pregunto ahorita a la baby si, por ejemplo, aquel de niña, ese blanco, les cuesta, ¿cuánto dijo? 200 pesos. 200 pesos, entonces, pues ya más o menos lo que ustedes se quieran gastar, pues ya, de aquí, de recuerditos, este es el mejor lugar, chavos. ¿Ese cuánto cuesta? 40 pesos. 40 pesos. ¿Y el otro cuánto? 50. Ese 50, pero nos dijo el señor que era orgánico, que no eran, no eran como de los chinos, vean, 40. 40 pesos. ¿Y nos dijo la promoción de los monederos cuánto? 3 por 100 pesos, eso. Donde quieran les dan a 50, aquí le voy a dar 3 por 100 pesos. 3 por 100 tengo pesos. Tengo así y tengo de bolsita, igual el mismo precio, puede combinarlos. Entonces hay muchas opciones, chavos, ustedes pueden venir aquí. El señor se encuentra aquí abajito del puente. Este es, ¿cómo se llama este puente? Es el de Vallarta. Es el puente de la Vallarta.
Nosotros estamos hospedados en la esquina de aquel lado y pues ya se vienen caminando, nosotros estamos en corto, ¿no? La baby ya me está desfalcando, ya en realidad. Chavos, estamos aquí a la entrada del río Cuale también. Aquí está este señor que vende tuba. También es algo que tienen que hacer aquí en Puerto Vallarta, probar esta bebida. ¿Qué está hecha la tuba, jefe? Viene siendo el concentrado de la palma, del cojollo. El cojollo se entiende como los racimos de coco antes de que nazcan los cocos. Vamos a probarla. Es una bebida fresca, ¿verdad? Hoy sí, refrescante. ¿Sí? Okay. ¿Y cuánto cuesta? Hay de 25, de a 20 y de 50 litros. ¿Se pone aquí todos los días, verdad? Sí, todos los días. Todos los días se pone aquí, chavos, por si ustedes quieren venir. Está la entrada. ¿Es la entrada del río Cuale, verdad? Sí. La entrada, sí. ¿A la entrada? Aquí en el puente. La entrada al mercado de artesanía, se llama aquí. De las 12:30 para adelante. Ah, no manches, está bien buena, chavos, ¿eh? Está bien dulce y está bien fresquecito. Pero refrescante, sí, esa refresca. Mujer sí refresca. Chavos, de verdad que en este lugar hace mucho calor. Y eso que nos dijeron, iba a ser menos calor porque está nublado y está con lluvia y nos engañaron. Y eso que estamos a 31 grados. Entonces, si ustedes piensan venir, no olviden traerse un sombrero, sombrilla, bloqueador. Muchas ganas de tener mucho calor. Y mucha agua, sobre todo. Mucha agua. Nosotros hemos decidido ya no usar bloqueador cuando vayamos a entrar al agua, solamente cuando no estemos en contacto con el agua. Así es de que si ustedes lo pueden considerar, ni siquiera el biodegradable, porque también le hace daño al ecosistema. Si ustedes pueden hacerlo. Chavos, sí, pues ha llegado la hora de la comida y como estamos aquí hospedados en la zona centro, a 2 cuadras del hotel está el mercado municipal y ahí venden artesanías como en la parte de abajo y en la planta alta, en el segundo piso, hay como muchas fonditas de comida, como fonditas en donde venden platillos así de camarones, milanesas, chilaquiles. Pueden venir aquí como a desayunar o a comer también. Los precios van desde 60 pesos más o menos, un platillo sencillo así como de milanesa con arrocito. Pues ya obviamente los camarones y mariscos y todo eso son un poquito más elevados. Los platos andan como entre 100, 150 pesos cuando son de mariscos. Chavos, y si ustedes se preguntan dónde nos vamos a hospedar aquí en Puerto Vallarta, esta es una muy buena opción. Se llama Hotel Encino. Este hotel está exactamente, vean, ahí es la entrada del río, donde estábamos ahorita en las artesanías, ahí es ahí. Y está aquí súper, sí, todo eso también. Y pues también tiene una de descanso muy chida, alberca de 1,20 centímetros de profundidad, tiene 1, 2, 3, 4 pisos, tiene restaurante también. Y pues la habitación tiene una cama matrimonial, aire acondicionado, televisión, baño con regadera, un hermoso balcón y un roperito. Y una zona ahí como para descansar, igual ustedes pueden trabajar aquí, el hotel tiene wifi. Y pues el hotel tiene todos los servicios, para lo que cuesta, la verdad está muy bien. Chavos, y vean nada más esto. Otro punto que ustedes tienen que hacer si vienen a Puerto Vallarta es sin duda alguna caminar por este lugar, vean. De aquí comienza el malecón, que es donde están los arcos, pues ahí también sirve como para la foto, ¿no? Eso y del fondo el mar. Ahorita le preguntamos a unos muchachos que son expertos en esta materia, que son los que están allá sentados por ahí están sentados. Y les preguntamos que qué había en esta zona. Ellos nos dijeron que los fines de semana o por las noches se ponen eventos culturales, ya sea de baile, teatro, danza, etc. Es en esta parte. Y enfrente de esta parte, vean nada más, tenemos este marco. Es como el kiosco de la ciudad de Puerto Vallarta. Vean nada más, ahorita estamos aquí enfrente del kiosco, es el que le comentaba, enfrente están los arcos, enfrente está el mar y ahorita nos tocó este evento de saxofonistas, flautistas, trompetistas y bailarines, vean, ¿qué tal? Danzón, está muy chido. A pesar de que son como las 6 de la tarde ahorita y son 31 grados. Chavos, y ahora nos encontramos en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que es la parroquia de aquí de Vallarta. Es la que está aquí atrás. Sí, está aquí atrás de nosotros. Vamos a ir a conocerla. Siempre que visitamos un lugar, nos gusta ir a conocer su catedral. Así que vamos a conocer la Catedral de Puerto Vallarta.
Chavos, y se supone que ya es de noche, pero descubrimos que aquí anochece muy muy tarde porque el sol se va a meter hasta las 8:40 y no sé qué. O sea, 8:42, ya prácticamente las 9 de la noche y apenas el sol se fue. Entonces, ahorita ya son las que son 7:30 y venimos a caminar aquí por el malecón. Es otra de las cosas que les recomendamos bastante, venir en la noche, caminar por el malecón. El malecón es muy bonito, el malecón de Puerto Vallarta es así como que muy muy padre. Y una cosa que también está muy padre en el malecón es que van a encontrar puestos de muchísimas cosas. O sea, si ustedes tienen ganas de garnachear, este es el lugar indicado. Y pues como vamos llegando, vi una bebida que a mí en lo personal me gusta mucho de aquí de Jalisco, porque lo hemos probado en Guadalajara. Acabo de ver que aquí la venden, así que voy a probar un delicioso tejuino. Es algo que tienen que hacer aquí. Y vean, de fondo, todo eso. Supera o no a los de Guadalajara, de ahí del centro. Los dos están muy ricos. Sí, saben igual. A su salud. Chavos, algo que nos encontramos, vean. Es un vehículo que funciona específicamente si ustedes le pedalean. Entonces se junta toda la gente y ya funciona. Si no le dan, si no pedalean, no funciona. Este está de 1 a 9 todos los días, de lunes a domingo, y termina aquí donde termina el malecón. E inicia ya donde inicia el malecón, ¿no? De aquel lado. Entonces es un tour de allá para acá. Se junta otro grupo de aquí para allá y se van. Chavos, y pues estábamos allá donde se ven. ¡Uy! Vi como un palomo que venía directo hacia mí. Y digo, tú eres el del dron, déjate. Sí. Chavos, estábamos de aquel lado. Por aquel lado hay unas letras muy chidas que ustedes ya vieron por ahí. Ahí ustedes se pueden tomar la foto y así, nada más que pues tienen que tomar su turno, ¿no? Entonces, de aquel lado, se viene un poquito caminando para acá y empieza esta calle peatonal. Aquí en toda esta calle todavía es el malecón. En esta parte del malecón ustedes pueden encontrar bares, restaurantes, antros, e incluso también hay todavía puestecitos así como de churritos, que de los globos, que de así de juzguería, por así decirlo. Obviamente lo ideal para comer pues es de aquel lado, de pasando los arcos hacia allá. Pues, si para no quieren gastar mucho, sí. Si quieren gastar, tienen ganas de sentarse en un lugar, ver el mar, aquí hay muchos, sí, restaurantes que tienen así como la vista al mar. Pero si ustedes dicen, yo quiero gastarme un poquito, quiero garnachear, váyanse mejor de aquel lado después de los arcos. Sí, vean, por ejemplo, ahí vemos cervezas 5 por 130, margaritas, una Doña Estela en 50 pesos, vean, y se sientan ahí y tienen toda esta vista. Muy chido, vean, ¿qué tal? Chavos, el teléfono es bien, bien exacto. Son 8:41 y vean nada más esto. ¿Qué tal? Sí, la neta que pocas veces hemos visto esto, chavos. Un atardecer aquí en Puerto Vallarta, meterse el sol sobre el mar, obviamente. En Cancún se ve, no se ve. Bueno, no lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? No le hemos puesto mucha atención. Bueno, sí. No le... Vean nada más eso, chavos. Para terminar el video, yo creo que les vamos a recomendar acudir a esta parte. Todas esas cositas blancas son cosas donde venden comida. Y nosotros comida. Tenemos hambre. Sí. Chavos, sí, pues con ese atardecer tan increíble. Sí. Muchas gracias por haber visto este video. Los queremos un chingo y namaste. Los queremos ver triunfar. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajo si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Para toda la gente que no ha visto nuestros demás videos, ya saben, entrenle allá a nuestro canal. Tenemos una lista de reproducción de todos los viajes, todos los tips, ahí, lo que ustedes quieran. Sobre todo de Cancún. Muchas gracias y a la misma. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.